La urbanización Río Pipo de Ushuaia cuenta desde el sábado con los servicios que ofrece el Centro de Atención Primaria de Salud número 8. El edificio fue inaugurado por la gobernadora doctora Rosana Bertone, quien destacó la continuidad de la obra necesaria para cerca de 20.000 habitantes que viven en la zona sur de la capital. Por pedido de los trabajadores, la gobernadora adelantó que el centro de salud llevará el nombre de Eva Perón. Bertone resaltó la fuerte inversión en recursos sanitarios para Tierra del Fuego. Sé que es una institución muy esperada por esta comunidad. Se invirtieron acá 5.500.000 pesos del Fondo de Infraestructura Regional. También se suscribieron convenios con la Federación de Bomberos y se entregaron 4 móviles y elementos a la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. El legislador Federico Vilota destacó la importancia de la concreción de esta obra. Muy importante lo que se ha hecho en el día de hoy. Se ha saldado una deuda con algunos servicios postergados. Por su parte, la legisladora Marcela Gómez celebró que el barrio Río Pipo tenga su propio centro de salud. La verdad que es para celebrar tener un centro de atención en un barrio que está bastante lejos de lo que es el centro. La legisladora Angelina Carrasco resaltó la decisión política del gobierno provincial de invertir en salud y seguridad. Es una fuerte decisión política de invertir en las herramientas necesarias para que se lleve adelante tanto el trabajo que les compete y acercar los servicios a la comunidad.